Hace más o menos eh, unos dos meses eh, tuvimos las primeras charlas y los primeros encuentros, eh, teniendo la suerte de que Morteros sea elegida dentro de cinco localidades para firmar este convenio eh, que se llama de, de parte de la Secretaría de que y promoción del empleo, eh, en donde eh, Morteros va a ser un nodo productivo del programa eh, Protección a la Embarazada y su Bebé. Ese programa provincial que busca controlar a la mamá durante todo el embarazo y que eh, al octavo mes de, de, entre el séptimo y el octavo mes de embarazo tiene la entrega de un ajuar eh, que contiene todas las cosas necesarias para que la mamá vaya al parto. Bueno, este convenio que se firmó es para que Morteros, nuestra fundación, sea un nodo productivo y arme esos ajuares. Eh, las chicas en un primer momento, tres mujeres de morteros, han ido a las capacitaciones a Córdoba. Eh, es para aprender a producir ropa de manera eh, con máquinas eh, caseras, pero de manera industrial, cómo cortar de manera industrial y cómo o sea, dividir el trabajo en etapas para que esto pueda ser eh, rentable para estas mujeres que se van a emplear. Eh, el desafío es que Mortero sea el nodo productivo de todos los ajuares que se entreguen en el departamento San Justo. La verdad que para nosotros es muy interesante, eh, sabemos que no va a ser una tarea sencilla. Y que va a necesitar de mucha coordinación y de mucha voluntad. Pero, pero bueno, estamos dispuestas a hacerlo. Hemos firmado el convenio hace un mes atrás, hemos ido a las capacitaciones y van a venir a visitarnos para ver si es que nuestras instalaciones necesitan alguna adecuación o, o ya estamos en condiciones de comenzar a producir. ¿Cuándo comenzarían a producir? Eh, la verdad es que recibimos la visita el jueves y yo creo que la semana siguiente estaríamos en condiciones de recibir las telas. El gobierno manda eh, todo lo que es botones, telas, cierres y todo lo. Que necesita el ajuar, consta de un bolso, un camisón, eh, la ranita y la batita para el bebé, la manta polar eh, y de algodón que necesita, eh, y algunas cositas más que van dentro de, dentro de, este, de este bolso que se, que se entrega con el logo del gobierno de la provincia de Córdoba y todas las cosas que, que se necesitan. Ellos envían a, a morteros, se comienza a cortar en serie y se empieza a trabajar en equipo. Eh, bueno, también. Invitamos a quienes eh, necesiten eh, trabajo en estos momentos difíciles que, que estamos atravesando que tengan o no necesariamente conocimientos de costura. Eh, el proyecto de Córdoba con ellas invita a, a aprender a trabajar en equipo, a que alguien pueda aprender a, a cortar, alguien que sepa de, eh, quizás un poco más de costura, haga los detalles y que, digamos, trabajen de manera conjunta para poder lograr el, el objetivo final que es la entrega del bolso. Con lo cual tiene cada prenda un importe y el gobierno de la provincia se lo paga a ese equipo de mujeres que está trabajando para confeccionar los bolsos. Bien, en este caso entonces comenzarían tres mujeres y la idea es contar con un grupo aproximado de cuántas? Va a depender de la, de la capacidad productiva que tengamos. O sea, eh, hablamos de que alrededor de estas, estas tres mujeres podían producir unos 150 juárez eh, mensuales. Y bueno, la demanda para el departamento San Justo es muy grande. Son, eh, se deben entrar, entregar más o menos unos 2.000 ajuares eh, en todo el departamento. Si pudiéramos llegar a, a, a un número así, estaríamos muy contentas. Vamos a arrancar con esto y vamos a ir inscribiendo mujeres que estén interesadas en eh, ingresar a este proyecto productivo. Quien quiera dejar sus datos puede acercarse en cualquier momento a la fundación y dejarnos un número de teléfono de contacto.